Abrir. Simple. ¿Qué tal, chicos y chicas? Bienvenidos una vez más a nuestra sección de Promesas Digitales. Soy Luzro y esta noche me acompaña mi compañera Jen. Jen, ¿cómo te encuentras? Mucho gusto y pues me encuentro bastante bien. Hoy tenemos una invitada bastante especial, una TikToker que yo conocí en TikTok. Entonces, hoy se viene bastante chido. Así es, Jen, no puedo estar en menos desacuerdo contigo. Hoy traemos a Ingrid Soto. ¿Qué tal estás esta noche? Hola, muy bien, muchas gracias. Con algo de calorcito, pero todo bien. Ya irá mejorando. Y la verdad, pues muchas gracias a ti por aceptar esta entrevista. Muchas gracias por la invitación. No olviden suscribirse a YouTube, porque también eso es importante, y darle su me gusta. ¿Empezamos con las preguntas? Ok, la primera pregunta sería, ¿qué te inspiró a ser tatuadora o qué es lo que inspira a alguien a ser tatuadora? Pues mira, en mi caso fue súper raro porque en la mayoría de las personas luego los papás no apoyan mucho a sus hijos en este tipo de carrera. Pero lo mío fue súper raro porque una vez fuimos al centro, mi mamá y yo, a comprar unas pulseras y enfrente había un local de tatuajes y me dijo, oye, ¿no te gustaría tatuar? Y entonces, pues a mí me gusta mucho aprender cosas nuevas, interesantes. Entonces dije, sí, ¿por qué no? Entonces mi mamá, pues, me compró mi primera máquina, lo más esencial, agujas, las tintas más básicas y ya solo me dijo, ¿sabes qué? Solo busca quien te enseñe, y sí, encontré a un amigo que igual estaba iniciando en esto del tatuaje, nada más me dio clases 3 días, más o menos aprendí, y pues me llevó como 1 año, 2 años de práctica para poder aprender bien. ¿Cuál es el proceso de aprendizaje detrás de todo esto? Porque, pues acabas de mencionar, es un proceso bastante largo. Y me imagino que no siempre vas a tener una piel para practicar, o sea, nadie está dispuesto a que lo tatúen con errores. Entonces, ¿cómo es todo ese proceso? Pues empecé tatuando naranjitas, tatuar foamy, sandías, patitas de puerco y pues algunos cholitos. Pero sí, hay que tener mucha paciencia, mucha perseverancia en esto. Okay, eso es interesante porque sí he visto que primero inician con cáscaras de naranja, pero ¿es muy difícil manejar lo que es la aguja y el instrumento o se podría decir que es relativamente fácil, pero el pulso es lo que falla? Sí tienes que tener una práctica previa. Por ejemplo, yo estudié pues obviamente carrera de bachillerato técnico en diseño gráfico, aparte de la universidad, entonces ya tengo como que pues la técnica del dibujo, también las artes plásticas y demás. Y yo creo que lo más difícil aquí sería la calibración. Se refiere a que tienes que calcular la velocidad de cuánto va a estar penetrando la aguja en tu piel, porque si lo haces demasiado rápido, cortas la piel y haces que sea una herida muy profunda y pues se infecta. Entonces, sería eso. Vale. Hasta el momento, ¿cuál crees tú que haya sido el trabajo más complicado que hayas realizado y cuál el más sencillo? Pues los más sencillos hasta ahorita creo que pues los he tenido, se llaman aquí en nuestro ámbito chacharitas, que son los infinitos, nombres. Ah, okay. Y el más complejo yo diría que fue un león en toda la espalda que duró 12 horas, era un chico de Estados Unidos. Okay. Al día siguiente tenía que viajar, entonces mi amigo y yo pues tatuamos el león, pero sí fueron 12 horas así, obviamente con descansos, pero sí fue muy, muy pesado. ¡Vaya! Sí, me imagino, más que nada porque pues trabajos así de grandes pues se hacen regularmente por sesiones. Así es, pero el chico pues aguantó súper bien, no chilló ni nada, se quedó totalmente dormido. ¡Qué buena mano! Sí. Algo que me gustaría saber es si tú has tenido la posibilidad de tatuar alguna cicatriz, ya sea por alguna operación, alguna que se haya tenido que quitar, ya sea una mama o algo así. ¿Has tenido la oportunidad de?
Sí, pero no he tatuado de mama, sino que he tatuado, por ejemplo, de apéndices, cesáreas, operaciones del corazón y demás, pero pues tratamos de adornarlo lo más bonito posible, porque en algunas ocasiones las personas cicatrizan queloide, entonces pues hace que se vea pues abultadito, pero hay que hacerlo ver bonito. Y una pregunta que yo considero muy importante, ¿cuánto tiempo llevas tatuando? Sin contar los años de práctica, diría que ya voy a cumplir 7 años. Ya son Ah, bastantes. ya. Sí. Yo tengo una pregunta más en el aspecto de salud, porque creo que hay muchas dudas acerca de ello todavía, a pesar de que cada que van se les instruye. Las tintas que usas para tatuar, me gustaría saber qué tiempo tiene que pasar. Por ejemplo, si esa persona quisiera donar sangre o necesita que sacar unos análisis, ¿qué tiempo es recomendable que pase? Lo más recomendable para donación de sangre o análisis es de 6 a 12 meses. Yo igual voy a hacer una pregunta en el ámbito de salud, pero más por curiosidad mía que realmente por querer saberlo tan así. Yo tengo un solo tatuaje en mis casi 22 años de vida, y en el momento que me lo hice, me acuerdo que mi tatuador me dio pues varias indicaciones, lo normal, ¿no? De cuando recién te tatúan. Entre esas, pues recuerdo que era no lo expongas mucho al sol, manténlo hidratado, no comas carne de puerco. ¿Puedo preguntar exactamente por qué todas esas indicaciones? Bueno, en primera, la exposición al sol hace que se coma el color a tu tatuaje. Lo de la carne de puerco y demás, sí puedes comer, pero es más recomendable llevar una dieta sana o saludable como pescado asado, verduras al vapor y demás para que tu tatuaje cicatrice totalmente pues bien y más rápido. Pues yo siempre, cuando tatúo, siempre les digo, sí puedes comer carne de puerco, picante y demás, pero pues es recomendable llevar la dieta pues más saludable para mejorar cicatrización y pues para más rapidez. También lo que yo les pido es que no vayan a la playa, porque si se meten a la playa, hubo un caso de que un chico pues recién tatuado se metió al mar y se le infectó, se le metió un bicho súper raro y falleció el chico. Entonces, es un pavor enorme. Y es por eso que les digo que no vayan a la playa ni a albercas públicas porque puedes contraer una enfermedad así como hepatitis o se te puede infectar el tatuaje así mal plan. Sí, claro. Ay. Sí. Acabo de sentir un poquito feo. Ah. Bueno, yo vi una vez un video hace mucho tiempo de que una persona se hizo un tatuaje, me parece que fue en el brazo, si mal no recuerdo. Y recuerdo que le pusieron un plástico, creo que es Climpac, si mal no estoy. Bueno, yo lo conozco como Climpac, pero dentro de ese plástico, me pareció que muchos días después le salió un líquido color café. Ajá, que era como una agüita. ¿Eso es normal o qué es? Sí, es normal, se llaman las plaquetas y pues obviamente los residuos de sangre. Haz de cuenta que cuando nosotros ingresamos la tinta, lo que va a hacer tu cuerpo es para cicatrizar, es empezar a expulsar todo lo que no le sirve para poder generar como una cicatriz y una segunda piel. Pero es totalmente normal. Sí, da un poquito de asquito, pero es totalmente normal las plaquetas. A mí ahorita me surgió una duda porque me quedé dándole vueltas al asunto del muchacho este que de la sesión de 12 horas que dijiste que ni se inmutó, estuvo tranquilo. Así como pues ese muchacho tuvo una paciencia enorme y estuvo como si nada. Me imagino que si has tenido clientes súper dramáticos que hacen pancho por cualquier cosa. Sí, me ha tocado de todo. Es así de que nada más empiezas a apretar la maquinita y es así de no, no, ya. Y es así como que todavía no te hago nada. Pero sí me ha tocado de todo. Qué curioso, curioso. Pero ya me voy a dejar tantito de lo que son los tatuajes y me voy a enfocar un poquito a tus redes sociales. Yo te conocí gracias a TikTok. Y me acuerdo de que había, bueno,
Cuando te conocí por los duetos que hacías con Antonio, me parece, se llamaba así. Sí, Antonio. Y me gustaría saber cómo se conocieron o cómo estuvo eso. Yo no solo soy fan, pero me gustaría saber. Sí, pues nos hicimos amigos gracias a TikTok. Nos empezamos a hacer dúos y demás, nos pasamos el contacto, todo súper chido. Y pues ahora es una amistad así súper grande que pues luego nos hacemos videollamadas y demás para saber cómo estamos. También ya me invitó a Veracruz para poder hacer videos con él y demás. Pero sí, fue una amistad súper rara, pero se generó por TikTok. Esas son buenas amistades, amistades chidas. Sí, de hecho también hubo una polémica, ¿no? De que según andábamos, que según que no. Sí. Sí, será, no será. Nadie lo sabe. Sí, entonces no andamos ni nada. Él tiene a su noviecita de no sé cuántos años, pero sí es una eternidad. Se llama Mirna. No tengo el placer de conocerla, pero se me hace una linda persona. Y pues yo ahorita pues ando soltera, ¿no? Por soltera se disfruta mejor la vida. Sí. No, pues igual aquí que mi compañera Jen, yo también pues te conocí por TikTok. Realmente cuando recién empecé a usar la plataforma, porque no tiene ni el año que la empecé a usar, pues de los primeros videos que me aparecían, pues eran entre los tuyos, los de Antonio, los de Luis Ger, entre muchas otras personas. Y sí, justamente como dices, yo cuando entré fue en el momento que está la polémica, ¿serán novios, no serán novios? ¿Qué son exactamente? E incluso el último video que me salió tuyo fueron de vatos literalmente haciéndote solicitudes para ser tus novios. Estos también se me hace como trend, me imagino, o algo, porque vi que son varios, no son Sí, pocos. estuvo muy chistoso, fue así como que de una respuesta que hice para una pregunta, pues ya de ahí empezaron a hacer los dúos y fue así como que, ¿qué pasó aquí? Pero sí están muy, muy divertidos. Eso sí fue bastante, fue divertido porque eran como que teorías conspirativas casi casi de si eran o no, pero ya tenemos la respuesta aquí en Caballeros Cinco Soles, ya se puede morir en paz todos, no pasó nada. No pasó nada. Nos gusta mantener la incógnita. Exacto. Okay. También hay otra cosa que siempre me ha gustado y que quisiera preguntarte y es en cuanto a las tintas que tú ocupas, hay diferentes marcas, hay marcas eco-friendly, hay marcas que son muy tóxicas para la piel, personas con así. ¿Cómo te basas en elegir una tinta? Porque casi yo no escucho de ella. Pues mira, hay diferentes tintas. Las que yo ocupo son totalmente orgánicas. Obviamente, pues todos tenían mucho miedo porque antes las tintas contenían muchos materiales que afectaban, por ejemplo, en las resonancias magnéticas y pues te daba hepatitis y así, ¿no? Pero ya ahorita la tecnología avanzó y demás, entonces son totalmente así sanas. Las que yo ocupo son Radiant, Dynamic y me parece que ya son las que yo uso, pero sí son totalmente así libres de todo Okay. peligro. Ah, bueno, vamos a morir en paz. Que no te toque. Bueno. Sí. Ok, pues ya abarcamos el punto, pues, de que eres TikToker, eres tatuadora, pues parece ser que tienes, si no hago malos cálculos, por lo menos 7 u 8 años de experiencia en lo que es diseño gráfico. Y hay algo ahí que me interesa bastante, que yo pues cuando recién encontré tu cuenta fue como que, uff, o sea, lo mejor del mundo. ¿Eres baterista? Sí. ¿Hace cuántos años tocas? Pues mira, toco desde los 13 años, tengo 29. Bueno, voy a cumplir 29 este año. Pero ya es una vida siendo baterista. Sí. Sí, siempre lo raro, todo me gustó. Y todo empezó porque yo iba a clases de música y demás, guitarra, bajo, teclado, y pues
escuché de un señor, no recuerdo muy bien, pero dijo, es que la batería solo es para hombres, no es para mujeres. Y dije, ¿qué? Dije, no, espérame, espérame. No, no, ¿cómo crees? Y entonces, pues de ahí, también fue parte de del amor a la batería y demás. Pero sí, ya es una vida entera. Diseñadora gráfica, tatuadora, baterista. Señores, esta es una mujer. ¿Y qué más te gusta hacer? ¿Cuáles son tus hobbies aparte de lo que haces? ¿Te gusta ver anime? ¿Qué videojuegos juegas? Me gusta mucho ver anime, así bastantísimo. Y también jugar videojuegos. Y también estudio también parte de artes plásticas. Entonces luego también pinto, hago esculturas y demás. Entonces sí, tengo hobbies muy, muy artísticos totalmente. Sí, eres un artista en toda la extensión de la palabra, realmente. Sí. Ah, qué cosas. ¿Cuál? O sea, dices que ves mucho anime. ¿Podrías decir que tienes así uno que te digas es el mejor que he visto o todos para ti son como de hay buenos y hay malos? Pues cada uno que yo veo son totalmente pues únicos. Hay algunos que sí son muy similares, pero por ejemplo, Boku no Hero es para mí mi fascinación. Dragon Ball, Tokyo Ghoul, Hellsing, Ataque de Titanes, Kamisama Hajisemashita, creo que es ese. Sí, Tomoe. Oh, Dios mío santo. Sí, tengo mis juzgandos acá. A ver, ¿y cuál es tu mayor juzgando? Aprovechando. Tengo muchos, pero yo creo que definitivamente sería Deku. Hasta lo tengo tatuado. ¡Hola! Tengo a Deku y a All Might. Sí, mira. A ver, espera, aguanten todo. ¿Cuántos tatuajes tienes? 35. Sí, ¿Y cuál es el más grande? O sea, el que dices. Pues yo creo que sería. Sería mi Haku, que abarca todo mi antebrazo. La tiene a Haku. Tengo a Haku, sí. Me encantan todas las películas de Estudio Ghibli. Aquí tengo a Chihiro. El ratito bebé. Yeah, también tengo un Levi. Aquí. Sí, Dios mío. Está grande también. Ay, yo que quiero hacerme uno. Sí, 35 tatuajes ya. Y me faltan. No, está bien, pero mi mente explotó. Sí, yo creo que cuando empiezas con un tatuaje ya es como que imposible parar. Yo nomás tengo uno y ya tengo 10,000 más planeados y no sé cuándo me los voy a hacer. Pues vengan, les hago su descuento. Va. Yo sí. Yo que sí quiero hacerme uno, mi primer tatuaje, va. Va. Ya dijeron, y lo voy a cumplir. Tenemos que termine la pandemia y ya. Bueno, podemos continuar con las preguntas, ¿lo? Claro. Como que nos desviamos un poco del tema, ¿no? No importa, está bien, está chido ya. Estos hobbies, aparte que nos mencionaste, ¿también son desde hace tiempo o son hobbies que adquiriste, pues no sé, más tarde o recientemente? Todos los hobbies que tengo son desde que tengo memoria. De sí. Toda la vida. Y pues igualmente, pues los he ido fomentando y fortaleciendo conforme pasa el tiempo. Pero siempre desde niña fui así como que
Dice mi hermana, es que parecías todo autista, porque nada más te la pasabas ahí dibujando y tocando tu tecladito. Y así como que, ¿qué onda con la rara? Pero sí. Yo quiero hablar un poquito también más de anime, porque esta es una pregunta que me gusta hacerle a las personas que son un poco mayores que yo. Más, bueno, en este año justamente con la pandemia se popularizó mucho el que todo el mundo ya ve anime y todo eso. Tú como una persona que ya tiene tiempo viendo, ¿qué opinas acerca de esto? Pues luego mucha gente los llama así como que, ay, sí, pobrecitos, Bowser y así, ¿no? Pero yo siempre digo, pues si tienen la oportunidad de comenzar algo y que les empiece a generar gusto y demás, está estupendo. Y pues es padre empezar a recomendarle a esas personas que van entrando a lo del anime, recomendarle pues los animes, empezando por Boku no Pico, ¿no? Claro. Todos concuerdas, Sí, todos concuerdas. obviamente, sí. Tiene 3 temporadas, ¿verdad? Sí. Sí. La trama está 10 de Sí, 10, la trama. sí. Si quieren ir por el lado, también está bien. Sí, obviamente. Sí, no. Ah. Vamos No, a ir. obviamente les recomiendo, por ejemplo, Boku no Hero, Jujutsu Kaisen, es una Ah. joya. Ah, Sí, buenísimo. Gojo. Ah. Ya empezamos a fangirlear otra vez. No. Profesionalismo. Cálmate, Sí, la Dios mío. No, pero es exactamente así como comentas, porque, por ejemplo, yo, pues, en mi caso, soy el rarito de la familia. Fui completamente la normal en toda mi familia. Pero de, ponle que de 2 años para acá, a mi primo, que es de mi edad, fue como de, no, pues mira esto, está padre. Él le recomendé One Punch Man de primeras y le encantó. De ahí me dijo, recomiéndame Sí. más, le seguí recomendando, no muchos porque él es de verlos muy lento. Y el último que le llegué a recomendar fue Kimetsu no Yaiba. Uy, sí. Literalmente se chutó toda la temporada, vio la película y me dijo, güey, me enamoré. Y yo como de, estoy diciembre, pero Sí. ya dejando un poco eso de lado. Una pregunta pues que también me gustaría hacerte. Bueno, de hecho son dos. La primera es, junto con esto, pues de que te gusta todo lo artístico, te gusta el anime. ¿Has llegado a hacer cosplay? Y lo segundo, ¿cuál es tu videojuego favorito o saga de videojuegos favorita? Ok, pues nunca había hecho cosplay ni nada de eso, pero apenas estuve comprando mis trajecitos y demás. Tengo mi capita de la Legión de Reconocimiento, la capa de los Akatsuki, bueno, la túnica. Y el único cosplay yo creo que completo sería el de Uraraka, de Boku no Hero. Pero pues no voy a convenciones y todo ese rollo, o sea, nada más lo uso como que digo, va. Bueno, me voy a disfrazar el día de hoy. Sí. Y mi saga de videojuegos favoritos yo creo que sería Resident Evil. Me Ah, encanta. Sí. buena Y referencia. también, pero sí, pero mi juego favorito para mí siempre va a ser The Witcher, The Wild Hunt, el 3, y pues Zelda, The Breath of the Wild. Ah. Soy súper fan. Sí, son. No voy a negar ninguno de los tres. O sea, toda la saga de Resident Evil es muy buena. Arruinaron a Chris a partir del 6, pero eso ya no está a discusión. Pero sí, The Witcher 3 y Breath of the Wild son los juegos que son una joya hermosa. Sí, sinceramente sí, mis favoritos. Pues bueno, Ingrid, ya se nos está acabando el tiempo. Muchísimas gracias por aceptar la entrevista. ¿En dónde podemos encontrarte en todas tus redes sociales? Ok, en Instagram estoy como Ingrid Somo y en Facebook estoy como Ingrid Sesumu Tattoo Studio. Y pues en TikTok estoy como Ingrid Soto 1 y pues ya. Muchas Okay. gracias por invitarme. Me siento Sí, muy sí. halagada. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias por aceptar, la verdad. ¿Unas últimas palabras, Lorro, antes de que yo termine? Solamente puedo decir que fue un placer conocerte. Jamás pensé conocer a tanta gente interesante en mi vida y de unos meses para acá lo estoy pudiendo hacer y pues tú estás incluida en eso, así que muchas gracias. Ay, muchas gracias. Pues bueno, a nosotros nos encuentran como Caballeros 5 Soles en nuestras redes, que son, bueno, principalmente YouTube, encontrarán TikTok, Facebook y también Instagram. Eso sería todo y nos estaríamos viendo para la próxima. Bye, bye.